¿Y ¿Qué pasa, chavales? se nació? Ese ¡Ay! Carlos. ¡Ay! Ay, que ¡Ay! no te mueras, ¿eh? ¡Ay, Carlos, ¿qué te no! pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Te está ¡Ah! muriendo? ¡Ah! ¿Te está muriendo? ¡Nació! ¿Te está masturbando? ¿Te está muriendo? ¿Qué te está pasando? Dime ¡Nació! dónde está, cabrón, que me está poniendo nervioso. No, es que el crono, que no lo he puesto. Qué tonto eres. Y te voy a decir Ya está. a nuestros radio oyentes, telespectadores, AGP, AGP y Mila, básicamente, Amila. No si hay tengo. alguien más que nos escriba en los comentarios, quiero saber si alguien más nos ve, que no creo. Pero bueno, que hablo ahora mismo desde Seattle. Son las 3, las 7 de la mañana. Sí, se ven tu ping, ¿sabes? Tu ping se ve que está un ¿Mi poco ping acumulado. está averronchado? Sí, pero A bueno. mí. A ver. Uy, uy, Hombre, uy, uy. solo se Bueno, ve que pero tiene va a una estar barrita, verde. pero bueno, tampoco. Está verdecito, no pasa nada. Yo lo pasé y no tenía un pico, me lo estoy haciendo ahora. Bueno, vale, pues. Te decía, no he dormido en toda la noche. Verás tú el vuelo después. Va a ser cojonudo. Pero en fin. ¿Qué te iba a decir? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué busco? ¿Oro? Oro y esas cosas, ahora mismo oro, sí. Tenemos. Ya, Son, a ver, pues. piensa que son 21 capítulos para ponerle una name tag a un. A un A un gast. gas, ¿vale? O sea, ponerle una name tag a un gas va a ser complicado, vale. Pero son 21 capítulos. Sí, Yo podemos creo que hacerlo, tío. para tener. Para el capítulo 16-17, ya podríamos ir al negro. Bueno, un poquito antes. Sí, hombre, vamos ahí con tiempo. Y vamos ¿Qué bien, tiene? bien cargados. Vamos a intentar tener pechotes de diamante. Encantado, ¿vale? Todas Sí, esas sí, cositas. sí. Y un poquito gordo para no. Yo sé, Para no morir rápido. intentar Porque tener claro. también pociones. Para tener pociones de resistencia al fuego. Yo también te quería decir que como quería poner que tú estuvieras orgulloso de mí, Sí. pues me empecé una partida en solitario Sí. y he ido, porque claro, para no estar tan noob contigo, para saber de qué coño va este juego, y he ido al Nether y me han matado, pero tres o cuatro veces. Y estoy intentando recuperar todas las cosas que tengo, que logré, porque lo que pasó al principio es que me perdí. Y no encontraba el portal. Y entonces encontré una fortaleza que tenía un cofre dentro. Y digo, bueno, cojonudo, dejo todas las cosas del cofre en el cofre. Te Hostia, me mueres cae. y luego y Me te apunta muero las y vuelvo. coordenadas y te apunta las Claro, coordenadas exacto, eso es lo que hice. de... Hostia, 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 hostia. He estado a punto de morir ahora mismo, Carlos. Ignacio, por Dios, no puede ser que estés entrenando para que ahora te estés muriendo. No, no, qué broma, qué broma. Estaba todo controlado. Y bueno. Que yo creía que todo iba a ser un jiji jaja después de eso, pero desde que empecé, intenté buscar el sitio, me he muerto de veces. Mucha. Uf, dos o tres. Y cada Pero vez que voy, qué es lo que te está matando? no sé, que no encuentro. Iba con la pantallita esa de las coordenadas, Sí, por pero ejemplo, qué abierta. es lo que te está matando? Nada, me caí en la lava, me perdí otra vez, me volví a caer en la lava, porque como iba mirando las coordenadas, pues no miro por dónde voy. Nada más que veía los numeritos. Jorge, tú también. Luego me mató un Enderman. Un Enderman en el Nether, eso es. No sé, un bicho, un Se Enderman o está grabando, ¿no? Sí, está grabando, está grabando. Vale. ¿qué Es ha que pasado? sí. ¿Qué ha pasado? Nada, es para asegurarme de que estaba grabando, no vaya a ser que al final Vale. pase lo que Que pase. al Bueno. final pasa lo que pasa. Y esto es trampa, si no se graba. Bueno, Bueno, pero. a ver, ¿dónde estamos? Tengo antorcha y sí, tengo antorcha, venga. Lo bueno es que he aprendido cosas como hacer a picar, a encontrar oro y diamante fácil en la altura 13. Sí, eso te lo dije yo. Ya, pero me pongo a hacer como. Hago un camino recto. Después, si no encuentro nada, me voy para el lado. Excavo para el otro lado y otro camino recto, siempre en la altura 13. Claro, muy Es que bien. cuando tú me lo explicaste, yo no lo entendí muy bien. Pero una vez me puse ya a jugar solo, digo, que tiene sentido hacerlo así. Y en efecto. Claro, hombre, Estoy estoy descubriendo. buscando, pero bueno. Estoy descubriendo Estos son facilidades, en verdad, porque esto de hacer. Se llama branch mining. Esto branch de. mining. Hostia, tiene hasta un nombre, tío. ¿Qué Sí. Y los profesionales. Los pros, bueno, gente que ya juega muchas más horas, pues obviamente no hace esto, porque es como más fácil. Es como encuentras oro y diamante. Facilito. ¿El branch mining no lo hacen los pros? No, o sea, cuando hacen retos no. ¿Por qué? Porque es más fácil, es que encuentras las cosas siempre a la misma altura, está todo bien, ¿sabes? Que si vas buscando por la altura 13, no te vas a encontrar. O sea, lo que fomentan es que te tengas que meter en cuevas, te tengas que buscar las Vale, papillas, ¿sabes? Pero bien. yo, como estoy contigo, pues obviamente no Que el tengo branch ganas mining de. este está muy guay. Encuentras las cosas easy.
Me he quedado sin pico, Carlos. Pues ya sabes, para atrás. A ver si encuentro ahora yo. Aquí escucho. Lapislázuli, vámonos. Eso es para encantar. Bien, lapislázuli. Estoy escuchando por aquí un zombie, pero a ver si lo encuentro. Zombie. Ahora no, mierda. Tío, aquí hay un boquete. Creo que está arriba. Con lava, que lo voy a tapar ya. Bueno. Aquí está. Hola. Párate, cabrón. No quiero. Estoy tormenta afuera. ¡Ay! ¡Me ha dado! ¿Pero cómo me ha dado? Sí, Carlos, me cago en 10. Me ha dado, tío, no sé cómo. ¿Estás muerto ya? No, coño, me ha quitado un corazón más. Bueno, entonces no pasa nada, chiquillo. Joder, tío. Un corazón. Eso ahora hacemos una manzana de oro con todo el oro que cogí yo el otro día. No cogimos tanto. Tres o cuatro, mucho. Tenemos cuatro. Guau, wow, cuatro, un montón. Aquí parece que no hay nada. Yo estoy ya más perdido. No me acuerdo, tío, dónde. Por dónde era. ¡Ay! ¿Esto qué? Coño, mi miedo. He perdido, Carlos. Pero tú, como siempre, intenta buscar la salida. Pero pon antorcha por el camino, voy poniendo 3 o 4 sí, antorchas. No antorcha. Claro, el problema. No antorcha enseguida, sino una acumulación. Claro, sí, eso es lo que hago yo en mi otra partida. Pero el problema es que aquí ya he empezado en la nada, ¿sabes? También es verdad. Aquí he empezado yo sin saber qué coño está pasando. Joder, tío, he perdido un corazón por un puto de hierro y encima una cueva que no es ni grande. Pero bueno. Entonces, yo ahora mismo no sé dónde estoy. Pero bueno, ya encontraré el lugar. No estamos encontrando apenas oro. Eso lo he cogido por aquí 4. Va a ser. Aunque tengo 8 de diamante, que me diste tú. Hostia, yo he cogido 8 de diamante. Sí, me lo diste. Me lo pero, tío, es increíble. Ha sido el único que ha encontrado diamante. Muy bien, Nacio. La redstone y eso, cógela, que da experiencia. Sí, sí, yo cojo todo lo que pueda. Pasa que ahora mismo estoy intentando buscar el sitio donde tenemos el... La casa. Pa... Ya, por aquí estoy escuchando agua. Seguro que por aquí hay una cuevecita. Por aquí va a ser. Por aquí va a ser. Cueva. Venga, chico. Hostia, que me caigo. Uy. Pero esta cueva no me gusta, aunque no escucho ningún bicho. He encontrado el mismo camino. Hostia, Carlos, yo estoy más perdido. ¡Ay! Creeper. Pero no te mueras, Cabo en 10. Vale. No, he tapado. Qué tormenta, tío. ¡Ay! No. Hola, puta, estoy perdido. ¡Ay! Lo encontré. Claro que sí, cojones. Has puesto escaleras puta madre aquí, Sí, he puesto escaleras por todo. ¿Cómo se nota el tío piricomanía total? Joder, que excavaba para matar una persona, Bueno, muerto. Nacio, tengo miedo. Dime, no te preocupes que yo me hago un pico y voy para allá. Encuentro la casa, que parece que va. Espero que esté cerca ya. Me cago en Dios. Que no tenemos armadura entera ni nada. Me cago en tío, por tenemos eso me quito tanto. Vale, voy para casa y voy a hacerme la armadura entera ya. Sí, yo lo veo. Yo no tengo armadura entera ni ninguna, yo no tengo nada. Ya no sé tú. Ay, la puerta con el pollo. Yo solo tengo la parte de arriba. El casco, básicamente. Vale. No tengo ni hierro. ¿Tú tienes hierro, tío? Sí, yo sí tengo. Vale, porque yo no tengo. Ah, sí, aquí hay. Voy a cambiar el sonido. Que bien, me alegra ver. Escucha mucho. El weather, ahí fue. Ver tu avatar me reconforta, tío. Soy Godzilla, ¿sabes? Como no para. Claro, te veo y digo, tío, que estoy seguro. Filetito, me echo dos picos. Esto aquí. Y me hace tres picos porque. Esto aquí. ¿Tú tienes diamante? Sí, tengo 8 de diamante, pero todavía no sabemos qué vamos a hacer con ellas, es que mejor lo dejamos ahí escondido. Un piquito, puta madre, ¿no? No, el piquito es que es más que nada para cuando tengamos. Vale. Cuando podamos hacer una de estos de encantamiento, pero es que no tenemos ni caña de azúcar ni nada, tendríamos que salir fuera. Pasa que es que ahora mismo está lloviendo, entonces cuando llueve no es mejor no salir. Sí, mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando llueve? Cuando llueve hay bichos. Ah, hijos de puta. Bueno, voy a poner más hierro que he encontrado ahí a quemar. Venga, yo me estoy haciendo la armadura. Ya tengo la parte para el casco y los calcetines. Ya cojo unas comidas. El casquito y los calcetines. Voy a dejar aquí toda la mierda que no quiero. Pantalón todavía no me lo puedo hacer. Vale, puta. 3, 6, 7, me falta dos más. Vale. 3, 6, 7. Checa. Ay, amigo. A ver. Me falta ya el pechote. Me termino el pechote y te dejo aquí. Va. Yo me hago un casquito para empezar. No puedo, no tengo suficiente. Tengo que coger hierro de ahí, que hay un montón. Bueno, cuando tú acabes. El pechote eran 3, 6, 7 y 8. Vale.
Estamos aquí hierro, estamos quemando hierro a puertas, ¿eh? Y hace falta más. Falta más hierro. No, hombre, yo creo que con lo que, con lo que tenemos los dos ya tienes tú también el... Ay, sí, sí. Quítate, que no puedo coger ese. Ay, perdón. Vale, yo ya tengo para todo. Pues, Carlos, qué bonito te queda el traje de este. Venga, anda que con no, con tu cara de Godzilla. Venga, ten cuidado, ¿eh? Con los tipes. Me hace un pico, ya que estamos. Parte pico, que eso se rompe todo rápido. Un piquito... Bueno, ¿qué más te ha pasado entonces en tu mundo? Te has muerto un montón de veces en el Nether, o sea, tú imagínate cuando vayamos... Que... Cuando vayamos que al Nether, tú imagínate lo que nos vamos a pasar. Pues miedo me da, tío. Miedo me da, porque es que es un error y te mueres. Tú te caes por un boquete, de hecho, que se vento poco. Y te va a tomar por culo, o sea, te puedes caer la lava... Claro, por eso hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado, sí señor. Te puede atacar... Pero bueno, ya he matado varios bichos de los que hay por allí. He matado un bicho que le pega y se convierte en más bichos pequeños. Sí, allí sobre todo hay que ir con... En una especie de pato. En un pato de fuego, yo qué sé. Allí sobre todo hay que ir con arco, arco y flecha. Sí, tiene toda la pinta para matar a los ghast esos, que ya los he visto cómo son. Son unos cabrones. Ignacio, tengo mucho miedo aquí. Tú no te preocupes, Carlos, que yo estoy aquí contigo. Hostia, pantaloncicos. No, tú no estás aquí conmigo. Dale, es que antes vi aquí un creeper, pero a lo mejor despawnea. Porque si te alejas mucho, se despawnea. ¿Y qué te va a decir? Ah, sí, me he hecho una torre, tío. Me hice una casita. Me hice una pintura. Me hice una mesa de encantamiento, que no sé cómo usarla de momento. Dale, le pone... Cama, le pone... Vale, ahí está el creeper. ¿Qué le pone? ¿Qué le pone? Uy, espérate, Nacho, un momento, estoy estresado. Te estás poniendo nervioso. No te estreses, Carlos. Puto mierda, este creeper puede explotar en cualquier momento. Uy. Y yo no tengo ganas de perder este reto, quiero hacerlo. Quiero al menos morir en el Nether, no aquí. Yo estoy todo petado ahora mismo, estoy muy pumped. No, ahí lo pillas, estoy aquí a tope. Y mira que llevo sin dormir, yo que... Sí, Nacho, yo ahora mismo estoy acojonadísimo. Lo que no está acojonado, los dos primeros capítulos. Los dos primeros. Ya, quito, tío. Lo estoy acojonado ahora. Vale, no te estreses, yo voy contigo. Yo voy a hacer el branch mining ya. Sí, yo no sé por qué me he dedicado a entrar en la cueva, es que yo también. Pero para que entrar en la cueva sin mí, Carlos, tiene que hacer esa cosa conmigo. No. Que me da mucho más miedo verte por ahí también. Que cabrón, no confía en mí. Bueno, y me he hecho una torre, tío. Una puta torre. Ah, la mesa de encantamiento. Le pones el arma que tú quieres encantar. Y le pones la pila azul a la derecha. Entonces gastas los niveles. Y le tienes que poner a la mesa de encantamiento para que pueda, por así decirlo, mejorarse. Bueno, puedas encantar. Sí. Le tienes que poner librería alrededor. Ahí con ¿librería? Sí, librería. Por eso no hace falta libros. Por eso no hace falta caña de azúcar, mata vaca. Mata vaca para tener cuero. O encontrar una aldea en su defecto. Vale. Encontremos una aldea, en la aldea suele haber librería, nos la llevamos. La robamos y la tomamos por culo. Básicamente. Putos aldeanos. Hostia, tengo miedo, Carlos, aquí hay mucha lava. Yo no sé, Nacho, yo ahora mismo estoy en una zona, pero estoy cogiendo aquí carbón. Es que hemos encontrado muy poco oro. No sé, yo esperaba encontrar mucho más oro. A mí encontrar poco oro no me gusta. Pero bueno, si podemos estar 10 capítulos buscando oro. A mí me compensa. ¿A que no sabe qué he encontrado? ¿Qué? Diamantitos. Vamos, no, hemos encontrado. Se queman, no, se queman. No, Nacio, no haga eso, queman. Por Dios. Ten cuidado. Primero, regla básica de los diamantes. Sí. Primero. Hostia, Nacio, ¿qué haces aquí? Primero, ¿Me ves? ¿Tú estás aquí? Sí, estoy cerca. Pues ayúdame. Espérate, primero, si encuentras diamante y hay una zona de lava cerca. Lo que hace es rodearlo por el lava para ver si hay lava al romperlo. Pero es que ha caído la lava al puto... ¿Por eso? Es decir, lo que he hecho es he cavado a la derecha y... No, sí, por Dios, esta parte no me gusta de nada. Ha caído encima del diamante, ahora que te estoy contando. Sí, no sé. No, ahí me explico. Es decir, el diamante, el yacimiento de diamante está abajo. Lo que pasa es que hay lava tapándola ahora. A ver, espérate. Entonces lo que voy a hacer es taparlo con un cobblestone o algo así. Espérate. A ver, espérate, exacto. Tápalo ahí. Espérate, ten cuidado. Ya un diamante se da el carajo, porque uno lo he picado y sí, se pana, da el carajo. Espérate, Cálmate. Mira, esto es para nosotros ya. Pero no. Fuera de ahí. Uy, Carlos, no te fías de mí. Voy a buscar otra parte. Voy a mirar otra cosa. Qué puto se fía de mí. Esto lo hago yo, que estoy más hecho a perder diamante que tú. Encuentro el diamante, tío, y no se fía. Hostia, verás tú que me cae. Uy.
A mí esta zona no me gusta, Carlos. Estoy acojonado. Vale, a mí tampoco me gusta, pero ¿qué vamos a hacer? Pilla los días, los diamantes. Hay que iluminar por todos lados. Estoy yo como para que me aparezca un creeper ahí de repente. Como te aparezca un creeper, nos vamos a partir todo el pecho. No, sí, no lo va a partir, que es distinto. También. No sé si picar este. Este yo creo que si lo pico. Bueno, branch mining. Sí. ¿Y por ahí? Pero no encontró diamante, que conste. O sea, ahí el ojo avizor. Me la voy a jugar mucho, pero. Ten cuidado, no te mueras, eh. Espérate, me voy a poner. Ahí, tú vale más que los diamantes. Vale. Este no se puede picar. Ah, yo me la juego ya, me lo pico todo ya, toma por culo. ¿Ha cogido algo? Espérate. ¡Ay! Lo he cogido antes de que la lava lo coja. Venga, toma por culo. Pobre Carlos, tío. Venga, pues he cogido cuatro. Cuatro, puta madre, tío. Vale, tú sabes lo que no habría venido bien. Hace. No. Haber tenido un cubo de agua. Por si acaso nos caemos la lava o algo, que puede pasar. Sí, un cubo de agua te salva el culo. Y además, no sobre todo si te cae en el agua, si, o sea, en la lava. En el lado. Sino que encima, si estás todos los cones de la lava, tiras el agua y ya está. Y la quemas, la convierte en piedra o en la otra obsidiana, mierda. Obsidiana. Pero si expandes la lava, tío, por donde no estaba al principio, se transforma en puta piedra. Sí, eso es un punto medio, ¿no? Ni convertir la lava en obsidiana. Ni apagarla, ¿eh? Es un... Porque yo intenté farmear obsidiana en mi casa, pero no funcionó, claramente. ¿Me la juego? Cátela. Ha sido que podemos morir, puedo perder la vida. No te mueras, ¿eh? Carlos, como te mueras tú, serás el escarnio público. Ver, ¿cómo te mueras tú? Jugando a esto y no yo, y yo esté vivo, va a ser, ¿eh? Yo ni que yo fuera aquí ahora. Pro. ¡Ay! ¡Ay no! Te muere, Coño, no, que era un murciélago. Hostia. Cuidado, por Dios. Hostia. Aquí que hay. Me cago en mi puta vida. Vale, no hay nada. Yo, es que no encuentro ni un poquito de oro. Si es que esto es un cachondeo. Si es que ni un poco. Ahora sí que he visto mi vida pasar a. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? He cavado un. Había un. Es decir, yo estoy cavando para adelante, ¿no? No para abajo. Sí. Sí. Pero había un hueco turbio, de hecho, he acabado para adelante y se ha abierto un boquete con lava debajo nada más. Menos mal que me paraba a tiempo, tío. Por Dios, Nacio, por Dios. ¡Ay! ¡Uf! Vale. ¿Oro? No, estamos rodeados de lava, tío. Y el oro está, por tu sitio aquí. El oro está justo pegado a la de la lava. Esto está muy caliente. Hostia, pero he encontrado... ¡Ando! La de oro que he encontrado, ¿eh? Pero antes de picar el oro, me dedico a mirar por sus alrededores. No vaya a ser. Qué bien que haya encontrado oro, Carlos. A ver, tengo dos. Eso soluciona nuestros problemas económicos. 3, 4. Mierda de sitio aquí. 5. Ahora ya tenemos para una manzana de oro. Hostia, puta madre. 5 hacen falta para una manzana. No, 8. Coño. Ya tenemos 4 y he encontrado 5, pues ya está. 8, a ver. El camino por donde era, por aquí. ¿No? Sí. Por aquí. Yo que me estoy quedando sin. Yo no tengo antorcha. Ah, exacto. Por aquí era, ¿no? Me quedan 10, ¿sabes? Sí, me queda para explorar un poquito y ya tengo que volver. ¡Oh, hierro! ¿Y esta zona qué se debe? ¿Esta es una zona de Nasio? ¿Qué dices? Que ha dejado aquí todo de esto oscuro, ¿sabes? ¿Yo? Sí. Yo no sé nada. Ya, te estoy viendo, cabrón. Mi antiguo yo. Tu antiguo yo, el nuevo, anda que no. Está todo esto oscuro, claro. Me cago en la puta. Este del camino no lo he hecho yo. Pon las antorchas un poquito más cerca, me cago en la hostia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que economizar, Carlos. Por el camino medio hay un hueco que perfectamente puedes poner a un bicho. ¿Sí? Sí. Porque Carlos. A ver si este día puedo salir fuera. Intenta buscar caña de azúcar. Sí, tío. No es buena caña. Sí, es de día, vale. Dejo aquí esto. Esto lo voy a hacer ya. ¡Ay! ¡Ay! Voy a poner ya a hacer el oro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en la madre que te echó por coño, hijo de puta! Perdón. Que nos quitan la monetización. ¿La monetización? Tío, me tiene que invitar. ¡Un puto perro! Que justo se ha metido aquí en.
Un perro. Un lobo, que se ha metido justo en la casa y me ha asustado. ¿Qué coño, Alegre? Pero no te ha pegado ni nada, ¿no? No, pero le iba a pegar yo y ya es cuando nos íbamos al tarrey. ¿Te pegan el perro o qué? Sí. No, ¿sí? No sé si me gana, pero... Tío, tío, es que encima estamos rodeados de árboles, esto es... Te iba a joder un poco, ¿no? ¿Qué pasa, perro? Hay un pollo, vale, voy por ello. No sé si estoy acojonado. Yeah. Espérame, voy contigo, que ya no, 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 tú sigue buscando oro. Venga, pues sigue buscando oro. Voy a buscar poco porque me quedan menos antorchas. Ahí hay lobos, hostia, estamos rodeados de lobos. Si cogemos huesos... Hostia, los tameamos y matarán ellos a los gas por nosotros. Bueno, a los gas no, pero con que maten al menos a un creeper o algo que se nos acerque. Ahí, ahí, ahí. Bueno, voy a buscar... Me mata todo el mundo. Voy a buscar caña de azúcar. Venga, va. A ver... Uy, 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 uy. Hostia, me has perdido ya. Normalmente está pegado en los laguitos y eso. Sí, a los lados, ¿no? Joder. Y yo aquí eso voy a buscar. Voy a hacerme más antorcha, que estoy todo tieso. Tío, pues, ¿sabes lo que me pasó? Estaba en la litera del avión, tío. Y. ¡Ha sido tiempo, 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 tiempo! ¡Coño! Bueno, pues lo cuento el siguiente capítulo. Toma por culo. No, gracias por verlo y si todas esas cosas, GP, Mila, todo eso, venga. A GP, cabrón. Adiós. Adiós.